Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos del corazón que incluyen enfermedad coronaria, reumática y enfermedades cerebrovasculares. Este tipo de enfermedades no solo son la primera causa de muerte en el mundo, sino que representan un grave problema de salud pública a nivel global. ¿Cómo prevenir un accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco? ¿Cómo reconocer las enfermedades del corazón? Y sobre todo, ¿cómo actuar ante un infarto? Soy el doctor Oscar Soto Raíces y hoy en Expertos en Salud hablamos sobre enfermedades cardiovasculares en Puerto Rico, sus síntomas y las maniobras que eventualmente podrían salvar tu corazón, tu vida y la de tus seres queridos. Y en los titulares tenemos que la Organización Mundial de la Salud reporta una nueva subvariante de Omicron que es 1.5 veces más contagiosa que la previa. También estudios demuestran que el 80% de los pacientes diabéticos fallecen a causa de un evento cardiovascular. Y esta semana los hospitales en Puerto Rico proyectan una mejoría sustancial en el número de hospitalizaciones en este mes de febrero causadas por el coronavirus. Y por último, los cardiólogos de la isla piden a sus pacientes que se vacunen contra el COVID-19. Y a propósito de este tema y de este último titular, fue la doctora Norma de Barí, presidenta del capítulo de cardiología del Colegio de Médicos de Puerto Rico, quien declaró que distintas organizaciones de cardiología de la isla han decidido expresarse sobre el tema para eliminar los mitos sobre la vacuna y sus efectos. En la encuesta de la semana preguntamos cuáles son sus métodos para prevenir los problemas del corazón y algunos contestaron que toman medicinas recetadas, procuran tener una alimentación saludable o toman suplementos sin suscripción. Sin embargo, la gran mayoría seleccionó la opción de ejercicio físico regular y por eso hoy hablaremos sobre actividad física, rutinas, alimentación, medicamentos e incluso sobre el grave problema de automedicación en pacientes con afecciones cardíacas. Diabetes y enfermedad cardiovascular. La diabetes se puede tratar, pero incluso cuando la glucemia está bajo control, aumenta en gran medida el riesgo de padecer una cardiopatía o un derrame cerebral. Esto se debe a que las personas con diabetes, en particular la diabetes de tipo 2, pueden encontrarse en las siguientes situaciones que incrementan su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo. Niveles de colesterol anormales y triglicéridos altos. Obesidad. Falta de actividad física. Glucemia mal controlada, demasiado alta o fuera de lo normal. Fumar. Según la American Heart Association, la diabetes es uno de los 7 principales factores de riesgo controlables de las enfermedades cardiovasculares. Y los adultos diabéticos tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de morir a causa de una cardiopatía que los adultos que no padecen esa enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares tienen un manejo específico y por tanto en ocasiones necesitamos acudir a los cardiólogos para tratarlas. Sin embargo, no podemos ver a nuestro corazón como un sistema aislado del resto de nuestro cuerpo. Al contrario, como pudimos ver en la cápsula anterior, es la interacción con otros sistemas e incluso con otras enfermedades como la diabetes lo que hace necesario conocer el origen de las
enfermedades cardiovasculares. Por eso, para hablar de este tema tan interesante, recibimos al doctor Antonio Raca, importante cardiólogo y miembro de la Asociación Puertorriqueña de Cardiología. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por la invitación. Un placer. Y para entrar de lleno en este tema tan, tan importante, ¿cómo podemos definir, verdad, para empezar, lo que es el sistema cardiovascular? Cuando hablamos del sistema cardiovascular, nos referimos, ¿verdad?, al sistema que está encargado de distribuir la sangre con oxígeno alrededor del cuerpo. Y los principales en este aspecto son el corazón, las arterias y las venas. Eso es básicamente lo que compone nuestro sistema cardiovascular. Cuando miramos, como ya vimos en la cápsula, ¿verdad?, la interacción que tienen otros sistemas con el corazón y los factores de riesgo, quizás podíamos abundar un poquito en factores de riesgo, en la misma diabetes y otras cosas, ¿sabes? Sí, la causa principal, ¿verdad?, de enfermedad cardiovascular es la enfermedad aterosclerótica coronaria o enfermedad de las arterias del corazón, y entre que muchas veces se manifiesta con dolor de pecho, infartos cardíacos, y es la causa principal de mortalidad en el mundo, ¿verdad? Y hay muchos factores de riesgo asociados a la misma, que entrando a eso tenemos la hipertensión arterial, tenemos la diabetes, problemas de colesterol, tenemos el cigarrillo, el alcoholismo en exceso, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, una mala alimentación, el mismo estrés, ¿verdad?, psicosocial y tensión. Todos son factores de riesgo que afortunadamente son modificables, y abarcándolos y tratándolos podemos muchas veces, ¿verdad?, pues reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en nuestra población. Interesante que algunas de las cosas que menciona, tanto la diabetes como la obesidad, como todas terminan en el mismo sitio, y una de las cosas que discutimos mucho es la inflamación sistémica como parte de este proceso, correcto, ¿verdad? Correcto. Quizás podemos hablar un poquito sobre cómo eso es ese denominador común que tienen muchas de estas cosas y cómo la medimos, ¿verdad? Para poder ver el claro, riesgo que tiene un paciente. Pues la verdad es que todas esas condiciones son proinflamatorias, ¿verdad? Están asociados a un desbalance hormonal y un desbalance general químico en el cuerpo que es dañino para el sistema cardiovascular. Muchas veces hay hormonas en sangre que podemos medir que son marcadores inflamatorios. En particular, muchas veces cuando estamos calculando un riesgo cardiovascular en un paciente para determinar qué tipo de medidas vamos a emplear en cuanto a prevención de eventos cardiovasculares, uno de los factores es la proteína reactiva C, o C-reactive protein en inglés, ¿verdad?, que la medimos en sangre a veces para tratar de ver si con esta medida de salir alterada, pues uno aumenta el riesgo cardiovascular del paciente, y uno pues emplea unas medidas quizás más agresivas en cuanto al manejo de prevención de eventos cardiovasculares. Algo que ciertamente para mí en lo personal es interesante, porque es algo que hago todo el tiempo, ¿verdad? Es lo que medimos, esa proteína C-reactiva que produce el hígado como respuesta a un proceso inflamatorio, correcto, que podría ser infección también, pero sí, en el caso de cosas crónicas como las que nosotros vemos, artritis reumatoide, claro, lupus, sí, que son, por cierto, enfermedades que aumentan significativamente el riesgo de problemas cardiovasculares. Claro. Razón por la cual nosotros nos preocupamos muchísimo por eso. Pero es algo que seguimos todo el tiempo para ver la inflamación sistémica, y nosotros lo que queremos es controlar la condición inflamatoria, sistémica, autoinmune. Pero en el caso del cardiólogo, lo que mira es riesgo cardiovascular. Igual nosotros tendríamos que estar preocupados por ese riesgo cardiovascular. Claro que sí. Porque igual esa inflamación sistémica, si no la podemos controlar, le añade riesgo, ciertamente. Sí, 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 exacto. Y da una idea, ¿verdad?, de la inflamación general en base a las condiciones que tiene el paciente, de la inflamación que tiene, ¿verdad? Y nos da una idea también de su riesgo cardiovascular y aporta ese riesgo cardiovascular. Y son pacientes que donde vemos esos marcadores elevados, pues quizás queremos considerar ser un poquito más agresivo en cuanto al manejo y a la prevención de eventos cardiovasculares. Si hablamos entonces quizás de lípidos, por ejemplo, hablando de igual, que están atados a todas estas cosas, están atados a la obesidad, están atados muchas veces también a la producción de la proteína C-reactiva. ¿Cómo podemos explicarle a la audiencia la importancia de los lípidos como factor de riesgo y cómo controlarlo, ¿verdad? Que sí, el colesterol es uno de los factores de riesgo principales que da paso a aterosclerosis, a enfermedad de la arteria y a eventos cardiovasculares, sean apoplejía o accidentes
cerebrovasculares o infartos del corazón. Usualmente el colesterol lo tendemos a medir, ¿verdad?, en la evaluación de nuestros pacientes para calcular y determinar cuál es el riesgo cardiovascular de los pacientes. Uno de los componentes que utilizamos en esas ecuaciones para darle un riesgo cardiovascular a ese paciente, y en base al riesgo muchas veces determinamos, vamos a manejar este colesterol quizás además de con modificaciones en su estilo de vida, comiendo mejor, haciendo ejercicio, vamos a implementar por ahora pastillitas porque el riesgo que tienes cardiovascular quizás no es aceptable. Y para lograr reducir ese riesgo de una forma más rápida, pues muchas veces empleamos medicamentos y el colesterol es uno de estos factores que podemos manejar con medicamentos y cambios en estilo de vida, y de esta forma reducimos el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Usualmente lo monitoreamos y nos aseguramos de llegar a parámetros para así lograr reducir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Y por último, vamos a estar hablando un poquito de enfermedad coronaria y de infarto, pero sí. Vamos a invitar al público a que veamos esta próxima cápsula, sobre accidentes cerebrovasculares, y ya regresamos a hablar un poco más sobre la enfermedad cardiovascular. La hipertensión está asociada a los derrames cerebrales. Por ello es importante que en este día tomes conciencia y prevengas. El derrame cerebral es una de las principales causas prevenibles de muerte, pero la falta de conciencia, educación y recursos son barreras para ponerle un alto. Causas. En la mayoría de los casos, la hemorragia intracerebral es consecuencia de presión arterial elevada, hipertensión crónica, que debilita una arteria pequeña causando su estallido. Los factores de riesgo que pueden contribuir a este tipo de hemorragia son los siguientes. Consumo de cigarrillos, obesidad, una dieta poco saludable, como por ejemplo una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans y calorías. Síntomas. Los síntomas más comunes de un derrame cerebral incluyen confusión o dificultad para la comprensión, dificultad para hablar, mareos o problemas de equilibrio o de coordinación, pérdida de conciencia, problemas con movimientos o al caminar, convulsiones, dolores de cabeza severos sin ninguna otra causa conocida, problemas de visión, como ceguera o pérdida de la visión en uno o ambos ojos, debilidad o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Otras señales menos comunes de un derrame cerebral son náusea repentina, vómito o fiebre no causada por una enfermedad viral. Reduce el riesgo tomando en cuenta las siguientes medidas. Mantener la presión arterial dentro de los valores normales. Si fumas, deja de fumar. Mantener el azúcar de la sangre o glucosa dentro de los valores normales. Si tienes una enfermedad del corazón, recibir el tratamiento adecuado. Mantener el colesterol dentro de los valores normales. Mantenerte en un peso saludable. Mantenerte activo. Tener una alimentación saludable. Regresamos a Experto en Salud hablando de enfermedad cardiovascular. Y es importante que hablemos sobre la enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria, debo decir, y por eso estamos aquí con el doctor Urraca. Y vamos a hablar quizás un poquito, quizás podríamos definir lo que es enfermedad coronaria y de infarto, porque también es importante hablar de infarto y de los síntomas de infarto. Sí, cuando hablamos de un infarto cardíaco, usualmente nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a que hubo un problema de circulación donde no llegó la sangre oxigenada a un territorio del corazón y este territorio pues muere o infarta. Y usualmente esto es a consecuencia de que las arterias no están distribuyendo, las arterias cardíacas o las coronarias no están distribuyendo la sangre de la forma que el corazón así lo está pidiendo. Y muchas veces esto es, en la gran mayoría de los casos, asociado a aterosclerosis o a obstrucción de las arterias que suplen el corazón por placas de calcio y colesterol o placas ateromatosas.
Y quizás ahí podemos mencionar los síntomas, ¿verdad? Sí. Del infarto, que lo están viendo en pantalla. Dentro también, de los síntomas más comunes tenemos lo que es dolor de pecho, pero no todo infarto va a manifestarse con dolor de pecho. Hay pacientes que pueden desarrollar dolor en la boca del estómago, muchas veces asociado a sudoración, malestar generalizado, pueden tener hasta pérdida de conocimiento, náuseas, vómitos. Una gama de síntomas, ¿verdad? Muchas veces que vienen todos juntos, o a veces vienen unos, otros no están, pero entre los síntomas más comunes tenemos, como dije, la falta de aire, dolor quizás en la boca del estómago que se irradia al brazo o a la quijada, sudoración, el malestar generalizado, náusea, vómito y falta de aire o fatiga. Uh-huh. Y ese dolor que es opresivo, ¿verdad? Usualmente es descrito como un apretón, es variable, pero la mayor parte del tiempo es descrito como un apretón detrás del esternón, retroesternal. Y es algo que la gente tiene que tener en cuenta porque son los síntomas que deben alentar a la gente a buscar ayuda. Alentar al paciente, y particularmente ahora que hemos sabido que por esto de la pandemia hay mucha gente que, a pesar de tener estos síntomas, se aguanta en la casa. Hemos tenido un índice de mortalidad, ¿verdad?, que se ha manifestado ahora últimamente, y hemos visto que son pacientes que han dejado de acudir al hospital a buscar ayuda por miedo a la pandemia. Si estos síntomas están presentes, no duden en ir a una sala de emergencia para tratarse. Eso es información muy importante, porque deben estar muy atentos a los síntomas. Claro. Y buscar ayuda, porque siempre es importante buscar ayuda. Y por último, podemos hablar un poquito de la incidencia, ciertamente, ¿verdad?, las enfermedades cardíacas en Puerto Rico. Sí, la enfermedad cardíaca más común es la aterosclerosis coronariana, o enfermedad de las arterias del corazón. En segundo lugar, les diría, ¿verdad?, enfermedad aterosclerótica cerebrovascular, muchas veces manifestándose con derrames cerebrales, arritmia, fallo cardíaco, que hay diversas causas y tipos. Formación de coágulos y o embolias pulmonares, y enfermedad aterosclerótica de las extremidades inferiores, muchas veces manifestándose con úlceras y dando paso quizás hasta amputaciones. Y es vital recalcar que la incidencia en Puerto Rico es alta, que tenemos que estar atentos a esto y una vez más recordar que está ligado a muchas de las otras condiciones. Es importantísimo recalcar eso. En Puerto Rico, ¿verdad?, y a nivel mundial, es la causa principal de mortalidad, la enfermedad cardiovascular. Importante siempre saber que la mayor parte de los factores de riesgo que dan paso a esta son modificables. Y eso es vital, porque exhortamos a todo el mundo a que siga educándose sobre los factores de riesgo para que puedan evitar, que es lo importante, la prevención. Y reducir el riesgo cardiovascular en la población. Agradecemos al doctor por esta importante información, y nos vamos a una pausa, pero si padeces de hipertensión, quédate con nosotros, porque al regreso hablamos sobre el papel de la hipertensión en las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es la hipertensión? Para que a todos nuestros órganos les llegue sangre y puedan funcionar de la manera correcta, el cuerpo cuenta con un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas, y una bomba especializada que es el corazón. El corazón realiza un ciclo de bombeo que se repite millones de veces durante nuestra vida. Se llena con la sangre que recibe de las venas, para después expulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias la llamamos presión arterial, y se divide en dos componentes. La presión máxima, llamada sistólica, que representa la fuerza ejercida por la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae o late, y la presión mínima, conocida como diastólica, que mide esta misma fuerza, pero en el momento en el que el corazón está llenándose, entre medio de los latidos. En ocasiones, las paredes de los vasos sanguíneos se engrosan y el sistema ya no funciona de manera adecuada. Se aumenta la fuerza con la que la sangre va por las arterias y genera lo que llamamos hipertensión arterial. Este exceso de presión daña progresivamente las paredes de las arterias y las hace propicias a que se tapen o se rompan. En fases avanzadas, la sangre deja de llegar a los órganos, y los principalmente afectados son el riñón, el cerebro, los ojos, el corazón y las arterias periféricas. Una presión arterial adecuada corresponde a menos de 120 milímetros de mercurio sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio diastólica. Hablamos
de hipertensión arterial cuando la presión sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, la diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio o cuando ambas se encuentran elevadas, mientras la presión alcance niveles muy altos o dure más tiempo elevada. Por eso, es necesario acudir a controles médicos periódicos y evitar estilos de vida poco saludables. Y regresamos a Expertos en Salud, y ahora para hablar más sobre este tema de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares nos acompaña el distinguido doctor Edwin Rodríguez Cruz, cardiólogo pediátrico del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe y del Hospital San Jorge. Saludos, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y para entrar en este tema y basándonos en la capsulita que vimos de hipertensión, podríamos quizás hablar un poco más sobre la hipertensión de forma más específica, como factor de riesgo y lo que significa para la salud cardiovascular, ¿verdad? Exacto. Mira, hoy día nos hemos dado cuenta que la hipertensión es la enfermedad más común que ocurre a nivel mundial y de la cual muchas otras enfermedades van a desarrollarse. Las cardiomiopatías dilatadas, hipertróficas, la apoplejía o accidentes cerebrovasculares, fallo renal, todas esas cosas las vamos a tener a consecuencia de tener la presión elevada. También hoy día, como vieron en la cápsula anterior, se hablaba de que la presión arterial elevada era más de 140 la presión sistólica o más de 90 la presión diastólica. Hoy no. Hoy aceptamos como presión elevada más de 130 la presión sistólica y más de 85 milímetros de mercurio la presión diastólica. Eso es lo que definimos como presión arterial elevada. Importante que la gente entienda los cambios en los parámetros, porque mucha gente se monitorea su presión en la casa. Es importante que presten atención a eso para que sepan cuándo buscar ayuda, ciertamente. Exactamente. Ya como les dije, 130 sobre 85 es la presión arterial elevada. Y de allí en adelante ya usted tiene hipertensión y debe buscar tratamiento médico. Y esa hipertensión entonces puede llevar a esa carga en esos otros órganos, ¿verdad? Como vimos en el video. Exacto. Que quizás podemos hablar un poquito a las personas, porque se comenta mucho sobre la insuficiencia cardíaca o fallo congestivo, uh-huh, ¿verdad? Para que la gente entienda ese concepto. Sí, lo que sucede es esencialmente, y todos saben, el corazón es un músculo. Y ese músculo, al darle mucho trabajo, se va inicialmente a engrosar, se va a poner bien gordito, y allí va a oír a su médico que dice que usted tiene hipertrofia del corazón. Con el tiempo, ese músculo, como obviamente el corazón no se detiene nunca en su trabajo, en el bombeo va a llegar un punto en el que se canse. Y entonces se va a comenzar a dilatar, a poner fino y a poner débil. Y es el momento en que la persona va a entrar en insuficiencia cardíaca, que es que el corazón va a dejar de bombear efectivamente la sangre. Y obviamente, como las arterias se han puesto gruesas debido a la hipertensión, tenemos a un ente enfermo bombeando en contra de mucha masa muscular también, en contra de esfuerzo. Y la persona, obviamente, va a perder fuerza, se va a sentir cansado, puede llenarse de agua los pulmones, lo que le llamamos por ahí, ¿verdad? Que la persona cae en edema pulmonar. Y obviamente también los riñones no van a recibir suficiente presión arterial, ya no van a recibir suficiente sangre, van a comenzar a filtrar menos la sangre, comienza la insuficiencia renal, el cerebro no recibe suficiente sangre tampoco. O sea, esto es una cascada, es una bola de nieve, ¿verdad?, que va a causar muchos problemas a través del tiempo. Igual y sumamente vital que la gente entienda ese concepto de que el corazón, la circulación, el riñón, el cerebro, todo puede estar afectado si Exacto. esa presión no se mantiene bajo control. Exacto. Y hablando de ese corazón, ¿verdad?, de esos músculos que no están funcionando bien, quizás podríamos hablar un poquito sobre cardiomiopatías, ¿verdad?, y miopatías, y cómo eso entonces
afecta el resto del sistema cardiovascular y cómo se da, ¿verdad? Porque se puede dar de muchas formas. Exacto, mira, específicamente hablando de hipertensión, como les dije, el corazón va a estar haciendo ejercicio, es como un levantador de pesas, los levantadores de pesas levantan pesas y los músculos se le ponen gruesos. Eso mismo pasa con el corazón, el problema es que el corazón es hueco y tiene una cavidad donde se acumula la sangre que es la que va a bombear. Si esa cavidad disminuye en tamaño, el corazón va a tener que hacer más ejercicio, o sea, el corazón va a tener que bombear muchas más veces por minuto para poder satisfacer la demanda de sangre que tiene el cuerpo, ¿verdad? No es lo mismo ir al río con una paila de 5 galones, que tú tienes que ir al río y solamente traerme un viaje, me traes 5 galones, a tener que ir con un galoncito de pintura y traerme 5 galones. Tienes que dar 5 viajes al río. Y el corazón, eso le va a pasar. Se va a poner grueso al principio, su cavidad disminuye y va a tener que bombear más veces por minuto para poder satisfacer la necesidad de sangre. Con el tiempo, el corazón se va a cansar y entonces todo ese esfuerzo que está haciendo va a empezar a disminuir. El músculo se va a poner débil y es allí donde caemos de cardiomiopatía hipertrófica a cardiomiopatía dilatada, con disminución de la fuerza de contracción del corazón. Y ahí quizás podemos hablar, porque la cardiomiopatía se ha estado quizás hablando mucho en estos tiempos recientes, relacionadas a COVID, relacionadas a la vacunación, ¿verdad? Quizás podríamos explicarle un poquito al público lo que eso significa y cómo se da, en qué escenario se... Sí, bien. Ya en este caso, ya hablando de cardiomiopatías debido a enfermedades infecciosas como es el COVID-19, el problema es que el COVID, el virus, específicamente ataca al músculo del corazón, haciendo que el músculo se ponga débil. El paciente que, por ejemplo, adquiere COVID-19, ¿verdad?, tiene un problema muscular, allí es que le puede dar dolor de corazón, cae en insuficiencia cardíaca porque el corazón sencillamente se pone débil. Y obviamente pasa exactamente lo mismo que hemos estado hablando, el corazón se pone débil, no puede bombear suficiente sangre con suficiente presión a los órganos cerebrales, a los riñones, al mismo corazón, el mismo corazón se afecta porque disminuye toda el sistema y todos estos sistemas están conectados unos con otros y el paciente que adquiere una enfermedad infecciosa como el COVID es allí cuando llega bien malito al hospital con insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar y hasta se nos puede morir. Y eso puede pasar ciertamente con otros virus también. Exacto, puede pasar con otros virus. Lo que pasa es que obviamente este virus novel pues nos ha cogido por sorpresa y ataca mucho a los órganos específicos, corazón y pulmones. Y por último, en esta misma línea, cuando hablamos de vacuna y cardiomiopatía, ¿verdad? Porque la gente, sabemos que los virus como COVID pueden causarla, pero ¿y la vacuna? Pues fíjate, la situación, y esto es un tema bien interesante, bien complejo, pero voy a tratar de resumirlo en algo. Si a usted le da el COVID, si a usted le da la infección, si a usted adquiere el virus va a atacar directamente al músculo del corazón, haciendo que esa inflamación sea bien severa. Y ese virus, mientras está en el cuerpo, va a seguir atacando y, de cierta manera, por verlo así, matando células musculares del corazón. Bien, cuando hablamos que la vacuna le causa una inflamación del corazón, la situación de la vacuna es que la vacuna activa el sistema inmunológico. Usted reacciona en contra de la vacuna, crea una cascada de inflamación, el músculo se le inflama, pero no es lo mismo que usted tener un ente que está mutilando, que está dañando las células del corazón. Una vez ya el sistema inmunológico, debido a la vacuna, terminó de hacer el trabajo que tenía que hacer, que era producir anticuerpos, ese sistema, ¿verdad?, se detuvo y no continúa el daño al corazón, porque es inflamación lo que da, ¿ok? Por eso es que hablar de que usted tiene una infección con el COVID o que desarrolla
inflamación debido a la vacuna son dos cosas totalmente diferentes. La vacuna causa una inflamación temporera con la cual podemos nosotros darle tratamiento tan sencillo como ibuprofen versus el que el virus esté en su sistema causando daño constantemente mientras esté en el sistema y matando células del corazón. Importante la distinción y, sí. Y le agradecemos al doctor esto para que la gente entienda la diferencia de una cosa y otra. Ahora vamos a ver una cápsula sobre el cuidado del corazón. Fibrilación atrial, un enemigo no tan silencioso para su corazón. La fibrilación auricular o atrial es la frecuencia cardíaca acelerada e irregular del corazón. Durante esta, las dos cavidades superiores del corazón laten de forma caótica e irregular, sin coordinar con las dos cavidades inferiores. Los límites normales de la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 latidos por minuto y en la fibrilación auricular oscila entre los 10 y 175 latidos por minuto. Algunos síntomas de alerta respecto a la fibrilación atrial son las palpitaciones, dificultad para respirar o sensación de debilidad, entre otros. Y las causas de dicha arritmia pueden residir en eventos o enfermedades previas como ataques cardíacos, desequilibrios metabólicos, exposición a estimulantes como el alcohol, infecciones virales o estrés producido por cirugía, neumonía u otras enfermedades. Una preocupación importante para los cardiólogos respecto a la fibrilación atrial es la posibilidad de desarrollar coágulos sanguíneos dentro de las cavidades superiores del corazón que puedan circular a otros órganos y que terminen provocando una isquemia en los pacientes. Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para 2018 las enfermedades del corazón superaron las incidencias mortales de otras enfermedades como el cáncer. Sin embargo, existen tratamientos para la fibrilación atrial, como los fármacos anticoagulantes o antiarrítmicos y hábitos como mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, tener una alimentación balanceada y ejercer control efectivo del estrés que reducen y previenen tanto la fibrilación atrial como otras enfermedades cardíacas. Así es, y a propósito de esta cápsula que acaban de ver de fibrilación atrial, quería preguntarle al doctor un poquito más sobre cómo se da este proceso y qué cosas debe saber el público, ¿verdad? Como síntomas, por ejemplo, para que busquen ayuda cuando ocurre una arritmia como esta. Bien, la fibrilación atrial es una de las arritmias más comunes que tenemos, especialmente en los adultos. Es mucho más raro en niños, adolescentes y adultos jóvenes. En adultos mayores, pues, mucho más común. El problema de la fibrilación atrial no solo es los síntomas que le da a la persona, que se siente, dicen, como asfixiado. Sencillamente el corazón está corriendo bien rápido, está bien, bien rápido, y se sienten como si hubiesen estado corriendo un maratón. Bien, no solo es el síntoma, sino que la fibrilación atrial hace que la circulación dentro del corazón no sea efectiva y pueden producirse trombos o coágulos dentro del corazón. Y esos coágulos en algún momento podrían liberarse, viajar por la circulación y usualmente pueden llegar al cerebro, que nos causan lo que acá en Puerto Rico llamamos derrames cerebrales. Es por esa razón que hay que darle a estos pacientes medicamentos para tratar de que vuelvan a un ritmo regular, que le llamamos sinusal, o que se disminuyan las palpitaciones por minuto, y en adición a estos pacientes hay que darles anticoagulantes de manera que no se le produzcan los coágulos dentro del corazón y estén a riesgo de que uno de esos coágulos le viaje al cerebro. Hoy día, sin embargo, obviamente tenemos pacientes los cuales no pueden o no deben recibir anticoagulación por otros problemas como sangrado gastrointestinales, tienen úlceras en el estómago y pueden sangrar. Y esos pacientes, ¿verdad? Si los dejamos sin anticoagulante, pueden causar coágulos en su corazón y desarrollar derrames. Y si le damos, pueden sangrar. Es por eso que hoy día tenemos diseñados algunos otros procedimientos con los cuales podemos prevenirles que tengan
coágulos en el corazón y a la misma vez no utilizar anticoagulantes. Esos son procedimientos invasivos que se hacen en el laboratorio de cateterismo. En adición, solo para terminar, se pueden hacer algunos estudios electrofisiológicos, que aquí en Puerto Rico también los podemos hacer, los cuales la meta es tratar de controlar la arritmia o fibrilación atrial. Y para terminar este segmento, doctor, ¿alguna última recomendación para la audiencia con respecto a la salud cardiovascular en niños? Pues fíjate, sí, bien importante. La epidemia que tenemos de obesidad en niños y adolescentes hoy en Puerto Rico es da horror. O sea, los niños no están saliendo a jugar, no solo por la pandemia, esto no es parte de la pandemia, esto es desde años atrás. Tenemos adolescentes, niños súper mega obesos, los cuales el 30% de esos niños al llegar a la adultez van a seguir siendo obesos y van a desarrollar problemas de colesterol, de hipertensión y obviamente, como dijimos, van a desarrollar problemas de arritmia, van a desarrollar cardiomiopatías, toda la gama de enfermedades que conlleva la obesidad como diabetes. Gracias, doctor, por toda esta valiosa información. Regresamos a Expertos en Salud luego de esta pausa. Y estamos en esta sección Tus Expertos Responden. Y esta semana recibimos especialmente una pregunta que se repitió muchas veces y por eso vamos a dedicar esta sección para hablar sobre la reanimación cardiopulmonar o RCP. A propósito de esto, tenemos unos invitados muy especiales, ¿verdad? Para hablarnos sobre este tema tan importante. Ellos son del Emergency Critical Care Training, ¿verdad? Si nos pueden quizás ustedes mismos presentarse. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Peña, soy instructora de CPR y primeros auxilios y estamos aquí para ayudarles a usted a cómo actuar si tiene una emergencia cardiovascular. Conmigo está el señor Santos Cabán, quien también es instructor. Buenas tardes, saludo. Y les agradecemos que hayan tomado el tiempo para hablarnos de esto porque es tan importante y es un mecanismo que debemos conocer, quizás lo básico, ¿verdad?, para quizás poder salvarle la vida a alguien. ¿Cómo podemos actuar cuando durante un infarto, ¿verdad?, cuando sospechamos que alguien tiene un infarto o quizás cuando vemos a alguien inconsciente cerca de nosotros, ya sea familiar o amigo o en algún lugar público, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que la persona quizás deba hacer? Bien, lo primero que la persona debe hacer es llamar al 911. Estas técnicas o enseñanzas no reemplazan la llamada al 911. Luego de esto vamos a mirar que la escena es segura, nos vamos a acercar a la persona, vamos a buscar respuestas y si no hay respuestas vamos a iniciar la RCP. Ya cuando hablamos quizás entonces de iniciar la resucitación per se, ¿cómo lo vamos a hacer? Quizás lo podemos empezar a demostrar, bueno, para que todo el mundo lo vea. Saludos, buenas tardes. Primeramente la escena se asegura, primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú. Vamos a llegar donde la víctima, verificamos conciencia, los hombros, amigo. Si no responde, pedimos ayuda y miramos a la persona fijamente. Llámate al 911, tenemos una emergencia. Vemos a la persona, descubrimos el pecho, no más de 10 segundos, comprobamos si hay elevación del pecho, respira, colocamos una mano sobre el esternón, la mitad inferior del esternón y vamos a comprimir a una razón de 5 centímetros, 2 pulgadas. Pero usted no se va a acordar de eso, usted se va a acordar fuerte y rápido. Vamos a dar 30 compresiones, 2 ventilaciones y debemos en un minuto haber dado al menos de 100 a 120 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30. Vamos a utilizar un dispositivo de barrera. Hacemos la técnica C. 2 ventilaciones. Y esto lo vamos a hacer 5 veces, que son un ciclo a razón de 2 minutos. Importante recordar que se empieza con la compresión, que se hacen 30, ¿verdad? Y se van a hacer a un ritmo que para los que quizás se recuerden de esta canción, Stayin' Alive es algo que a veces se usa en el entrenamiento de CPR para ese ritmo de, si se acuerdan de esa canción, con ese ritmo pueden, es el ritmo de compresiones que hay que llevar para poder oxigenar, ¿verdad? Suficiente. Claro.
Y luego de eso, ¿qué más podríamos hablar sobre lo otro que hay que bueno, hay la América, la, añadiendo, ¿verdad?, al ritmo ese de la canción, la American Heart en la guía recientemente pues, ha añadido una técnica que se llama mano solamente, porque han visto, de acuerdo a la investigación científica, la importancia de la compresión al pecho, de que esa sangre comience, ¿verdad?, a recorrer y a llegar a los órganos principales. Y hay una técnica que se llama hand only, mano solamente. Usted no tiene un dispositivo para la boca, usted no conoce la persona, usted conoce el equipo que usted tiene y pronto va a llegar, ¿verdad?, una mascarilla, pues usted coloca las manos en el centro del pecho y comienza a comprimir indefinidamente. Y usted va a seguir comprimiendo hasta que alguien lo sustituya, hasta que llegue ayuda médica adecuada o hasta que usted no pueda más. Y eso es importante porque es lo básico y que puede salvar una vida. Y en esos momentos en que a veces nos ponemos nerviosos, Si usted no se recuerda qué hacer, lo que puede hacer es hacer la compresión. Mano solamente. Correcto. Incluso si usted hace una llamada al 911, ellos podrían, ¿verdad?, darle las instrucciones. Darle las instrucciones y que usted haga mano. Y por último, quizás podemos hablar de esto también, que es importantísimo, ¿verdad?, del desfibrilador. Sí. AED o el desfibrilador es una máquina que da descargas eléctricas al corazón, con la cual es muy sencillo. Simplemente usted la abre o la enciende y ella va a darle las instrucciones para que usted la use. Así que el mensaje es claro y sencillo. Si usted ve una emergencia, rápido, llame al 911 e inicie la RCP. No lo demore, porque tal vez es la única oportunidad que tiene esa persona para sobrevivir. Agradecemos a nuestros expertos invitados por esta valiosa información y demostración. Nos vamos a una pausa, pero regresamos para hablar de nutrición y de salud del corazón. Gracias. Y según la Organización Mundial de la Salud, la reducción de sal en la alimentación y el aumento de la ingesta de frutas y verduras reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Esto se debe a los efectos colaterales de la alimentación en todo el cuerpo y, por supuesto, a la importancia que tienen los alimentos para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por esta razón, y como ya es de costumbre, hoy recibimos a la licenciada Wanda González, nutricionista, dietista, para hablar de este aspecto tan importante que se relaciona directamente a las enfermedades cardiovasculares. Saludos, Wanda. Bienvenida. Saludos, doctor. Muchas gracias. Como usted muy bien menciona, el tratamiento nutricional en estos pacientes es esencial, forma parte de esa terapia médica y nos va a ayudar en esa prevención en términos de condiciones cardiovasculares o en complicaciones secundarias a las mismas. ¿Y qué para empezar a hablar, ¿verdad?, un poquito también de lo que tenemos aquí en la mesa para mostrarle al público, ¿qué cosas puede hacer uno para ayudar a tener una mejor un mejor sistema cardiovascular? Sí, tratamos de enfocarnos en lo que es en el consumo de las fibras, los cereales integrales como lo está en la avena, también lo tenemos en lo que son las frutas, los vegetales. La avena es una excelente alternativa de desayuno. De igual manera tenemos el pan integral. Se ha identificado que los alimentos altos en fibra Perdón que interrumpa, pero es lo que estamos viendo acá. Como ven, tenemos acá pan integral, la avena, como vieron hace un momentito, fibra, como la que tenemos quizás acá. En los vegetales. Y en las frutas. Sí, es importante que al momento de seleccionar un cereal integral nos dejemos llevar por esa etiqueta nutricional, que es la que nos indica que tiene más de 3 gramos de fibra. No todo lo que dice integral necesariamente nos está dando esa aportación de fibra. Los cereales íntegros nos ayudan a reducir esos niveles de colesterol. Se estima que más o menos de 3 hasta 7, ¿verdad? En esos colesterol total o colesterol LDL. De igual manera, ¿verdad?, el consumo de alto en consumo de frutas, vegetales, cereales íntegros, limitar quizás el consumo de grasas saturadas, alimentos fritos, embutidos, alimentos procesados o altos en sodio, pueden tener un impacto en esos niveles de presión arterial. Se estima que aproximadamente se puede haber una disminución de 4 hasta 12 milímetros de mercurio en esa presión sistólica y de 1 a 3 milímetros de mercurio en esa presión diastólica. Así que vemos que estos cambios en alimentación le puede ayudar al paciente no solo a disminuir sus niveles de colesterol, sino también sus niveles de presión arterial. Si hablamos quizás un poquito de omega 3, ¿verdad?, y las fuentes donde podemos conseguirlo y cómo eso ayuda al sistema cardiovascular. Sí, el omega 3 lo encontramos también en los pescados grasos, lo tenemos en el atún, que quizás pueda ser una alternativa, como vemos aquí, de atún. Ajá. Hay importante limitar el consumo quizás de mayonesa o cómo lo preparemos.
También está, ¿verdad?, lo que es el salmón o estos pescados que son grasos. El aceite de oliva extra virgen es una excelente alternativa que también podemos utilizar para complementar con nuestras ensaladas. Y estos tienen propiedades que no solamente son antiinflamatorias, sino que también son cardioprotectivas, que es que nos protegen a nivel cardiovascular. Importante entender no solamente eso, sino que podemos hacer prevención, ¿verdad? A través de la alimentación. A través de la alimentación y cómo combinamos estas cosas. Algo, acá tenemos quizás chocolate, que es lo que yo sé que le va a traer a mucha gente, ¿verdad? Es bien importante el chocolate, al igual que las berries, tienen flavonoides. Estos son unos compuestos químicos que le da el color intenso a estas frutas y a estos vegetales. En el caso también del chocolate oscuro, es importante, ¿verdad?, que sea 80-70% cacao, no es estos quizás comerciales que no nos aportan 100%. Y también tiene propiedades cardioprotectivas y también ayuda en la reducción de esos niveles de colesterol. Como ya oyeron a la licenciada, hay muchas cosas que podemos hacer para tener una mejor salud cardiovascular sin sacrificar, como ven acá en la mesa que tenemos para demostrarles hoy, que se puede comer rico, saludable, a la misma vez se pueden comer cosas dulces, se puede conseguir el dulce en cosas como el cacao, en la fruta. Así que le agradecemos ciertamente a la licenciada por estas importantes recomendaciones. Y nosotros nos vamos ahora a una pausa, pero antes invito a que vean en esta cápsula que tiene nuestro periodista Sergio Ortiz. Adelante. Saludos, doctor. Las enfermedades cardiovasculares cobran 17.9 millones de vidas cada año. En todo el mundo, el 42% de las defunciones por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con las cardiopatías isquémicas, 34% con enfermedades cerebrovasculares, 7% con enfermedades hipertensivas y 2% con cardiopatía reumática. Además, Puerto Rico encabeza la lista de alta incidencia por diabetes, por tabaquismo y sobrepeso. Todos estos son factores que inciden en el desarrollo de la alta presión y el aumento del colesterol, es decir, son posibles detonantes de una enfermedad cardiovascular. Las afecciones cardíacas representan la primera causa de muerte natural. De hecho, más de 3.000 personas mueren al año por este motivo en la isla. Actualmente se ha demostrado que el abandono del consumo de tabaco, la reducción de la sal en la alimentación, el aumento de la ingesta de frutas y verduras, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por el momento es todo, volvemos al estudio con nuestros expertos en salud. ¿Cómo podríamos quizás hablar o explicarle al público, ¿verdad?, cómo hacer esto en un niño, ¿verdad?, que es tan crítico? Bueno, en este caso que tenemos un bebé, lo más importante, una vez más, llame al 911. Si el bebé no responde, no respira, rápido vamos a descubrir la ropa, si acaso tiene alguna puesta. Y vamos a hacer compresiones con dos dedos en la mitad inferior del esternón, altura de las tetillas. Ponemos dos dedos y empezamos a comprimir de 100 a 120 compresiones por minuto de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta 30 compresiones. Vamos a volver a mirar si ha respondido, si hay respuesta. En caso de que no lo haya, entonces regresamos con las compresiones a una profundidad de una pulgada y media más o menos. Importante la compresión con ciertamente menor presión que un adulto. Claro, mucho menor. Y recordando que tenemos que buscar ayuda. Correcto. Buscar un entorno seguro, llamar al 911 para poder garantizar o tratar de maximizar la posibilidad de que el bebé o que el niño pueda ser reanimado. Gracias. Y sin duda un tema esencial para la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares es el ejercicio o la actividad física. Y hoy, para ayudarnos con esta rutina y hablar sobre lo importante de los ejercicios, nos acompaña Gilberto Bausó, entrenador físico, director del programa de salud y bienestar llamado Sistema Viva. Saludos, Gilberto. Hola, ¿cómo estás, doctor? Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Esto es importante porque el ejercicio promueve la salud cardiovascular, ¿verdad? Los 5 elementos que sostienen la vida de un adulto son las visitas al médico, toma de medicamentos según las instrucciones del médico, nutrición, actividad física y descanso. Y definitivamente la actividad física es uno de los elementos principales que debemos estar utilizando.
Cuando pensamos en actividad cardiovascular, siempre pensamos en caminar, en correr, en hacer bicicleta, en nadar. Sin embargo, y es lo que vamos a demostrarle hoy, puede hacer ejercicio cardiovascular de coordinación y de balance desde su casa, aún utilizando sentado, una silla, ¿verdad? Utilizando una silla. O sea, si usted es una persona que tiene algún tipo de condición, de hecho, cuando trabajamos en silla, personas amputadas, que tengan problemas de obesidad, que de hecho son el más del 70% de la población en Puerto Rico, es una población obesa, en la silla tienen el elemento que pueden utilizar los efectos de hacerlo de una manera segura, completa y a la misma vez divertida. Súper. Y eso es lo que le vamos a demostrar ahora. Igual, no hay excusa para no ejercitarnos, para no tratar de conseguir esa salud cardiovascular a través del ejercicio, ¿verdad, Gilberto? Correcto. Correcto. Así que vamos a empezar con la rutina. Seguro que sí, vamos allá. Bien importante, los amigos que no están viendo en su casa, que esto usted lo va a hacer en su casa y nos tiene que seguir a su tiempo, a su paso y dentro de su propia capacidad. Y con música, física. Que lo podemos, como lo vamos a demostrar con ahora, música, ¿verdad? Exacto, la música.